Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este año, más actores turcos han dado un gran paso en sus vidas, llegando al altar con sus parejas e iniciando una nueva familia. El día de hoy haremos un recuento de los actores turcos que llegaron al altar en este 2024. Melisa Ashley Pamuk y Yusuf Yazici. Melisa Ashley Pamuk nació en Haarlem, Países Bajos, el 14 de abril de 1991. Actualmente tiene 33 años de edad. Es una modelo y actriz turca que fue coronada Miss Turquía en el año 2011. La hemos visto en series de televisión como Cara Acepta o Amor Eterno, Crash, Yeni Hayat o Nueva Vida, y en este año también la pudimos ver en la película de Netflix En Buenas Manos 2. La actriz comenzó una relación con el futbolista Yusuf Yazici, quien actualmente juega en el Olympiacos de la Super League. La actriz es muy reservada con su vida personal, por lo que se desconoce la fecha exacta en la que se casó con el futbolista. Lo que sí es evidente es que fue inicios del año 2024. Melisa fue quien compartió las primeras fotos de la boda en su cuenta de Instagram en mayo de 2024. La pareja ya se encuentra en la espera de su primer bebé. Beril Pozam y Ersin Arici. Beril Pozam nació el 20 de noviembre de 1995 en Estambul, Turquía. Se graduó en el colegio de Ahmet Simsek, considerado uno de los mejores centros privados de Estambul. Beril es una actriz turca que ha consolidado su carrera en el mundo del espectáculo trabajando en diferentes proyectos. Entre sus principales series se destacan Afili Ash o Trampa de Amor, Adam Azali o Cuento de la Isla y Yali Chapkini o Golden Boy, donde la actriz encontraría el amor. Beril Pozam y Ersin Arici dan vida a Suna y Abidin en la serie de televisión Yali Chapkini o Golden Boy. Los rumores sobre una posible relación entre Beril y Ersin comenzaron a cobrar fuerza durante el rodaje de la primera temporada, cuando Beril rompía su relación con Erdem Karaca, con quien mantenía una relación desde el año 2021. Quien a su vez era un buen amigo de Ersin. Los rumores aumentaban cuando afirmaban haber visto a Beril y Ersin paseando agarrados de la mano en una actitud bastante romántica. Hasta que en septiembre de 2023 ambos actores confirmaban su relación. Después de un año y medio de relación, el 18 de agosto del 2024 llegaron al altar juntos. Contrajeron matrimonio en una romántica y privada boda en Estambul, rodeados de familiares, amigos cercanos y el elenco de la serie. Pinar Deniz y Can Yildirim. Pinar Deniz nació el 4 de noviembre de 1993. Actualmente tiene 31 años de edad. Es una actriz y modelo turca reconocida por su participación en diferentes series de televisión, como Vatanin Semsin, Bir Deli Ruzgar y la serie de Netflix Amor 101. En el año 2021 comenzó a rodar la serie Yargi hasta este 2024, serie que ha llegado a España y diferentes países de Latinoamérica. Can Yildirim nació el 24 de diciembre de 1986 y actualmente tiene 37 años de edad. Es un actor y productor turco. Ha participado en diferentes series de televisión como Kayip, Halka y Hekimolu. Pinar y Can comenzaron una relación desde el verano del año 2022 y en 2023 se comprometieron y un año después se casaron el 17 de septiembre del 2024 en Italia. Algo que llamó la atención de su hermosa boda en Italia fueron los atuendos que ambos actores utilizaron, ya que utilizaron varias prendas de diseñador con un costo de miles de dólares. İrem Elbacıoğlu y Ural Kaspar. İrem Elbacıoğlu nació el 2 de febrero de 1990 en Alemania. Su familia es originaria de Ankara. Es mejor conocida por su papel en la serie de televisión Senanlat Karadeniz, o más conocida como Mar Negro, donde interpretaba el papel de Nefes Kaleli. Actualmente la pudimos ver en la serie de televisión Karadut. İrem y Ural iniciaron una relación en el año 2023. Se preparaban para el matrimonio hasta que en enero de 2024 pusieron fin a su relación. En agosto de 2024 la actriz confirmó una reconciliación y se casaron finalmente el 30 de octubre del 2024. Sin embargo, días antes de su boda, la prensa turca los captó
y la actriz decidió no hablar con ellos, pero lo más destacado fue la actitud de su pareja, ya que consideran que la forma en la que estaba sujetando a la actriz no era la adecuada, por lo que después de su boda la actriz publicó un comunicado donde expresaba su tristeza por todas las noticias que circulaban alrededor de este tema, y expresó que solo quería disfrutar de este importante momento en su vida. Tolga Saritas y Zeynep Mayrouk. Tolga Saritas nació el 30 de mayo de 1991, actualmente tiene 33 años de edad. Es un actor turco que ha participado en diferentes series turcas, como Güneş İnkizleri, Söz, Arisa, y actualmente se unió al elenco de Teşkilat. Tolga le propuso matrimonio a su novia de 5 años, la diseñadora de moda Zeynep Mayrouk, el 14 de febrero, el día de San Valentín. La famosa pareja se casó en Çeşme el 27 de junio del 2024. Algunos de los actores que asistieron a esta boda fueron Engin Yürek, Aras Aydin, Umut Evgen y su esposa Alina Boz. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Les deseamos muchísima felicidad a todas estas parejitas. Y pues bueno, recuerda que si nos hizo falta alguna otra parejita, puedes escribirlo en los comentarios. Muchas gracias por ver, nos vemos en otro video. Bye.